Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog acá en el canal. Como podrán ver ahí en la bandera de ahí atrás, que es, bueno, si no la ven, es la bandera de Eslovenia. Acá estamos, en Eslovenia, en Koper, Capodistria. Es una ciudad prácticamente fronteriza entre Eslovenia e Italia. Está al lado de Trieste, serán 15 minutos en auto más o menos. Así que bueno, acá estamos. Hoy el día no acompaña mucho, no sé si se ve ahí, se ve bastante feo el día. Llovió todo el día. La verdad no iba a hacer un vlog acá en Eslovenia, no lo tenía pensado, pero como llovió todo el día, estuve completamente al pedo todo el día. Dije, ¿para qué soy youtuber, boludo? Si no voy a estar haciendo estos videos de vlog. Aparte, estamos en una ciudad donde la verdad que acompaña. Acá estamos en el puerto, muy linda la ciudad de Koper, o Capodistria, no sé ni cómo decirlo ya. La verdad que muy linda. Estoy acá en este momento jugando un UTR, que seguramente muchos de ustedes no sepan qué es UTR, pero más adelante les voy a estar explicando exactamente qué es un UTR. Y bueno, es la semana que tengo entre los interclubes de Italia. El domingo tengo que estar jugando en Italia los interclubes, así que tenía esta semana acá en el medio que no sabía muy bien qué hacer y decidí venir a jugar este torneo por plata para tratar de sumar unos pesitos más. Así que bueno, nada, acá estamos. Ahora les voy a mostrar un poco. Ya son las 8 y pico de la noche. Voy a comer porque mañana juego muy temprano. 8 de la mañana juego mañana. Creo que ni cuando era sub 10 me ponían un partido a las 8 de la mañana. Pero bueno, es lo que toca porque hoy llovió y no se jugó ningún partido. Mañana hay que jugar dos partidos. Así que nada, es lo que toca. Así que hoy hay que comer temprano. Y les voy a mostrar un poquito de lo que es la poco de comida típica de este lado del mundo, digamos. El famoso cevapi. No sé de dónde es exactamente, pero sé que en Serbia se come y por estos lados, Serbia, Croacia, acá en Eslovenia, Eslovaquia, todos esos lugares se come bastante. Así que bueno, nada, acá vamos. Y acá está el famoso cevapi, che. Estilo Sarajevo. ¿Será de Bosnia acaso? Puede ser, ¿eh? Habría que averiguarlo. Y acá lo tenemos, el famoso cevapi. Son como unos chorizos, pero están buenísimos, la verdad. Y vienen casi siempre, vienen con este pan, que la verdad lo puedes comer adentro del pan o no afuera, con unas papas. Mira la vista, tengo la frente. Una lástima que está así de nublado, si no. Bueno, ahora sí vamos, antes de que se haga muy oscuro y no pueda filmar nada. Bueno, y allá la vemos dejando atrás a la plaza de Capodistria Koper. Volvemos a dormir al hotel ahora sí. Esta mañana se madruga, muchachos. Buen día, gente. 7 de la mañana. Acá estamos yendo para el club. Hoy nos tocó levantarnos tempranísimo. 5 y media. Dormí como el orto, no solo por el. Por levantarme temprano, sino por la cantidad de ruido que hubo la noche. Durísimo, me desperté cada, no sé, cada hora prácticamente. Pero bueno, meter la full energía. Ahora, acá yendo para el club, hoy es un día, esperemos que no tan largo, pero en teoría día largo. Son dos partidos.
Así que nada, el primer partido arranca a las 8 y después calculo que seré, no me fijé exactamente, pero calculo que seré cuarto turno del el segundo partido. O sea que, como les conté, ayer llovió y se atrasó todo, así que hoy son dos partiditos. Así que bueno, acá yendo para el club, a entrar en calor. Y bueno, esperemos que el primer partido no se haga tan largo, así estamos con energía para el segundo. No, no sé si se ve, pero no parecen estar muy bien las canchas que digamos. Vamos a ver qué onda. Out. Igra, nisim srećan je, pas. Dva nič. Ready, play. Bueno, hola muchachos, y hoy sacamos los dos partidos nomás, así que nada, muy contento. Y ahora, a lo que seguramente todos estaban esperando en el video, es a qué es la UTR, ¿no? Y qué son estos torneos que estoy jugando.
Bueno, UTR, o sea, quiere decir Universal Tennis Rating. ¿Qué es la UTR? Es un sistema que en el cual, a base de un sistema bastante complejo de cálculos y matemáticos y estadísticas y todo eso, saca como un ranking. Y la idea que tienen ellos es que ese ranking sea como utilizado para que todos los jugadores del mundo puedan medir qué ranking de jugador tienen. O sea, el sistema del ranking va desde 1.0 hasta 16. Tipo, Nadal en este momento creo que es el que tiene mejor ranking, que es 16.19, creo, algo así. Y si recién estás arrancando a jugar al tenis, tu nivel sería 1.0. Entonces, la idea de ellos es que en base a los torneos y cosas que vayas jugando, te van dando un ranking y vos sepas qué nivel de jugador sos, para que sepas contra qué nivel de jugadores debas medirte y eso. Bueno, ahora, ¿qué son los torneos estos que estoy jugando? La UTR empezó a hacer esta serie de torneos que se llaman PTT, que es UTR Pro Tour Tennis, o Pro Tennis Tour. Son torneos que tienen un prize money mínimo de $25,000, en los cuales tienen un sistema que son de round robin. O sea, el torneo creo que tienen dos modelos, hay uno que es de 20 jugadores y el otro es de 32. El que estoy jugando esta semana es de 20 jugadores, entonces son 4 grupos de 5 jugadores. Es un sistema de round robin, jugamos todos contra todos y al final se ve quién sale primero del grupo, segundo y así, tercero, etc. Al final de esto, después se juega la semifinal y final de cada puesto, ¿no? O sea, juegan los que salieron primero del grupo, juegan la semifinal de eso, los que ganan juegan la final, los segundos juegan la semifinal de los de segundo del grupo y así para abajo sucesivamente. Y en base a la posición que vaya saliendo, tenés un prize money, ¿no? Ahora, ¿cuáles son o qué es lo bueno de estos torneos a los que yo le veo que para mí tienen varias cosas buenas y voy a destacar por ahí las dos que son las principales? En mi caso, ¿no? Uno es que jugás como mínimo 5 partidos. O sea, sí o sí jugás como mínimo 5 partidos. Eso está buenísimo, porque si vos estás buscando ritmo de partidos, que a veces muchas veces jugando torneos future no los podés encontrar porque por ahí estás cambiando algo, no te sentís cómodo, vas a un torneo, perdés primera ronda, tenés que esperar toda una semana para volver a jugar y lo mismo. En estos torneos vos jugás y sabes que tenés como mínimo 5 partidos, ganes o pierdas, son 5 partidos los que tenés que jugar. Entonces, al final de la semana seguramente te vas con mucho más ritmo que jugando por ahí otro torneo. Por ahí te arrancas jugando muy mal y terminas mucho mejor. Entonces eso es un punto para mí que es muy bueno que tienen los torneos. Y el segundo punto muy bueno que tienen, que es el prize money, por lo que yo creo que es, vos sabés que vos una vez que entraste al torneo tenés asegurado $400. Que dependiendo en dónde sea el torneo, tenés casi la semana cubierta, por así decirlo. Y prácticamente cada partido que ganes te va sumando plata. O sea, los prize money la verdad que están bastante buenos. Si salís primero del grupo ya sabes que como mínimo tenés $1,225. Y si llegas a ganarlo, o sea, llegas a ganar la semi, la final de los de primer grupo, tenés en total $3,600. Si salís segundo del grupo, como mínimo tenés 900 y podés llegar hasta 1,200. Tercero del grupo, 700 hasta 900. Que bueno, que creo que por ahí es un poco más de dinero de lo que un jugador por ahí en un future puede hacer, ¿no? Entonces eso para mí son los dos puntos principales de estos torneos UTR, de los cuales están muy buenos. Además de la organización de los torneos es bastante bien, te dan todo, tenés comida, aguas, todo gratis. Cambio de pelotas mucho mejor que en varios torneos futuros, 9 y 11. Te dan pelotas buenas para entrenar, la verdad, como son pocos torneos, tienen yo creo que una vara media muy alta y eso creo que está muy bueno. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nada, quiero decirles que ya nos falta muy poco para llegar a los 1,000 suscriptores, así que nada, falta un poquito más y cuando lleguemos a los 1,000 voy a hacer un video haciendo de preguntas y respuestas. Así que nada, díganle ahí a sus amigos que se suscriban o inviten a gente a suscribirse al canal y compartan los videos. Y muchas gracias en serio por ver, si vieron hasta acá, yo sé que el video de hoy fue largo, así que les quiero agradecer, muchas gracias. Y bueno, los estoy viendo en los próximos videos. No se olviden de darle un me gusta y nada, muchas gracias. Nos vemos.